Bien, continuando con las clases, vamos a hablar de un tema muy importante en cardiología, que es el tema de insuficiencia cardíaca, un tópico bastante rentable. Cuando definimos insuficiencia cardíaca, la definimos de la siguiente manera: es un gasto cardíaco insuficiente para las necesidades metabólicas del organismo, o en caso de que lo consiga, lo hace a expensas de presiones que pueden producir síntomas por congestión retrógrada. El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que no logra llegar a la meta de poder satisfacer las necesidades metabólicas, sea oxígeno, sea nutrientes que lleguen a los demás tejidos. Y por lo tanto, si lo hiciera, lo va a hacer a expensas de hacer una sintomatología retrógrada. Hablamos de congestión pulmonar generalmente asociada a problemas de falla cardíaca entre la izquierda y la derecha, la más frecuente es la izquierda. ¿Okay? Las causas, ustedes las saben, en primer puesto tenemos a la cardiopatía isquémica como primera causa, el segundo la hipertensión arterial y el tercero las valvulopatías, ¿no? Como causas más importantes. Estas causas lo que hacen es daño miocárdico. El daño miocárdico establecido primero por una disfunción diastólica y luego una disfunción sistólica hacen de que primero origine debido a una insuficiente contracción, un poco aporte de oxígeno a los tejidos, dando síntomas anterógrados inicialmente. Para ello, un sistema compensador basado en la renina-angiotensina-aldosterona, en la endotelina, el sistema nervioso autonómico y la hormona antidiurética van a tratar de compensar el poco flujo que sale del corazón para que pueda llegar a los demás tejidos. A la larga, eso va a conllevar un aumento de la precarga. Entonces, al aumentar la precarga, acá aplicamos Frank Starling, mayor distensibilidad de la fibra miocárdica, mayor contracción. Pero como es una fibra que está dañada, que está ya condicionada por un cuadro de una cardiopatía, como dijimos, cardiopatía isquémica, hipertensiva o valvular establecida, va a hacer de que no responda a la expectativa de la mayor cantidad de volumen a mayor contracción, lo que va a conllevar a que haga síntomas retrógrados, debido a que el volumen que llega al corazón no termina siendo expulsado y de mecanismos retrógrados comienza a haber una congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar va a estimular a que todo el organismo, en expensas de descongestionar el pulmón, comience a haber un cuadro de vasopresión generalizada. O sea, hay un aumento de la poscarga secundaria a ese cuadro congestivo. Y eso va a conllevar a que el corazón no solo sea insuficiente por mecanismo anterógrado, sino por mecanismo retrógrado. Cuando ustedes estudian las etiologías de la insuficiencia cardíaca, pueden conocerlas según el gasto, si es una insuficiencia cardíaca de gasto alto o gasto normal. Pueden hablar de que hay una insuficiencia de tipo sistólico, donde la fracción de eyección se ve comprometida, o una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico, donde la fracción de eyección no se ve comprometida, o según el tipo o lugar de la insuficiencia cardíaca, sea una insuficiencia izquierda, que es lo más frecuente, o una insuficiencia derecha, que generalmente es secundaria a una insuficiencia izquierda, y se ven muchos casos en el famoso core pulmonar, que no es más la claudicación del ventrículo derecho por un cuadro de hipertensión pulmonar. Y no olviden como causa principal el EPOC, o los cuadros crónicos obstructivos pulmonares que terminan por el cuadro de hipoxemia y de vasoconstricción pulmonar, terminan haciendo claudicar al ventrículo derecho, el famoso core pulmonario. Entonces, cuando uno estudia la estadificación y la clasificación de lo que vendrían a ser la falla cardíaca, porque la sociedad americana, a la hora de estudiar la insuficiencia cardíaca, habla de un concepto que es el de falla cardíaca. Nos habla de estadios, un estadio inicial, un estadio A, nos habla de un estadio B, un estadio C y un estadio D. Esa forma de clasificar la falla mediante estadios hace de que tenga una condición, que un estadio C no puede pasar a un estadio B, ni un estadio D no puede pasar a un estadio C. Quiere decir que la clasificación de falla cardíaca no es reversible por tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Generalmente, el avance de los estadios es progresivo en el término de falla cardíaca. Esto es importante, puesto cuando uno está hablando de una falla C o una falla B, sabe que no va a volver a una falla B, a diferencia de la clasificación sintomática de disnea. Cuando uno hace la clasificación, por ejemplo, de los cuadros anginosos, ¿no? Equivalentes de la clasificación de Nueva York, que es recontra famosa, uno hablaba de un NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, claro, pero era la disnea
la angina equivalente que aparecía en los pacientes descompensados por un cuadro coronario. Y funcionalmente tú podrías pasar un paciente de un hija 3 o un hija 4 o un hija 2. Muy bien, pero estos estadios hablan de un estadio de falla cardíaca según la última guía. Y un estadio D o un estadio C puede acompañarse de un hija 3 o un hija 2 independientemente porque el otro es funcional, más esto es estructural. Y acá no hay un mecanismo reversible que pase de una falla D o una falla B o una falla C. Recordar que esta clasificación es la clasificación americana, no la utiliza la clasificación europea. Cuando ustedes hablen de la fisiopatología, saben muy bien que los mecanismos primero comienzan anterógrados y luego terminan siendo retrógrados. En algunos casos van a observar la evolución tranquila de todo el cuadro, primero con una alteración diastólica, luego sistólica, una hipertrofia y luego una dilatación anormal del corazón, que van a terminar viendo la progresión de fallas según la disminución de la fracción de eyección, que vendría a ser el marcador pronóstico más importante en insuficiencia cardíaca. Importante cuando veamos las diferentes causas de insuficiencia cardíaca, poder diferenciar a la hora de hacer el ecocardiograma en dos, en una falla o una insuficiencia de tipo sistólica o diastólica. Recordar ustedes que la causa más frecuente de insuficiencia de tipo sistólica es la cardiopatía isquémica. Y recordar ustedes que la falla más frecuente o la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca de tipo diastólica es la cardiopatía hipertensiva. En la sistólica ustedes ven disminución de la fracción de eyección por una cardiodilatación. En cambio, en la diastólica, al haber un aumento del ventrículo por una hipertrofia, generalmente la fracción de eyección es normal y no porque sea normal no tiene insuficiencia cardíaca. Recordar también ustedes que a la hora de ver la forma de estudiar una u otra, no solamente deben recordar la fracción de eyección, sino también los estados de dilatación e hipertrofia. La sistólica tiende a atender un estado de dilatación y en algunos pacientes, incluso de insuficiencia cardíaca, cuando se le ofrece un tratamiento quirúrgico, hacemos remodelado ventricular, dependiendo de que tenga criterios para hacer un remodelamiento ventricular. Y en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, vemos que hay una hipertrofia considerable, sobre todo en los pacientes hipertensos, como hemos visto como causa, tienden a ser una hipertrofia concéntrica bastante considerable y que eso a la larga termina dando una dilatación previa como una dilatación auricular, por eso es que se asocia mucho a fibrilación auricular. Es importante también recordar que la fracción de eyección es un valor pronóstico. Ustedes saben que la fracción de eyección se halla básicamente del volumen expedido por el ventrículo izquierdo entre el volumen telediastólico, el volumen final de llenado que había. La cantidad que ha eliminado de lo que había llenado me va a hallar la fracción de eyección. La fracción de eyección en un paciente normal es mayor de 55%. Cuando hablamos que tenga menor de 50%, hablamos que tiene algún grado de insuficiencia cardíaca. Entre 40 y lo que vendría a ser 50, hablamos de un borderline. Y cuando es menos de 40, hablamos de que hay una depresión miocárdica. Y cuando hay menos de 30, decimos que la depresión miocárdica es de tipo severa. En los pacientes cuando tienen una fracción de eyección menor de 20%, se habla como tratamiento único el trasplante cardíaco. Por eso es importante saber en qué grado de factor de fracción de eyección lo tenemos al paciente para poder ver el factor pronóstico futuro. No solamente la fracción de eyección es un mecanismo pronóstico. Más adelante veremos el proBNP como un marcador pronóstico de cardiopatía cuando este es mayor de 400, generalmente dosado así el paciente no tenga síntomas. Cuando uno diagnostica la insuficiencia cardíaca, ustedes saben el estudio Framingham, el estudio más con más años de seguimiento, el cual ha permitido diagnosticar los factores cardiovasculares claramente establecidos y en el cual ustedes pueden, al estudiar la insuficiencia cardíaca, poder ver cuáles son los criterios mayores de insuficiencia cardíaca. Para ver los criterios mayores de insuficiencia cardíaca, ustedes tienen clásicamente la disnea paroxística nocturna, la más preguntada de todos los criterios mayores, la ingurgitación yugular, la cardiomegalia, los estertores o los ruidos asociados dentro de una congestión pulmonar en una insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, pueden observar ustedes un tercer ruido, y esto es muy importante, ya que cuando ustedes estén con un tercer ruido, pregunta de examen, algunos piensan que es el cuarto ruido, basta que hay un tercer ruido, que si bien puede aparecer en estados fisiológicos, en la insuficiencia cardíaca se considera un criterio mayor patológico diagnóstico. Aparte de ello, también podemos ver un reflujo hepato-yugular
positivo y también una presión venosa yugular elevada, generalmente más de 16 centímetros de agua. El valor normal no debería pasar de 12 centímetros de agua. En estos pacientes vemos que está más elevado. Con estos criterios, estos 8 criterios mayores, uno con dos de ellos ya puede hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Es importante saber que muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca que llegan al hospital, lo único que quieren es terminar de desencharcarlos. El término desencharcar significa quitarle la congestión pulmonar, disminuirle el volumen de agua en los pulmones, y eso lo hace ¿quién? Un diurético, la furosemida. Van a observar ustedes que la furosemida termina descongestionando el pulmón, pero no necesariamente es un fármaco que ayude a mejorar la sobrevida en estos pacientes. Por lo tanto, son fármacos sintomáticos y hay fármacos que aumentan la sobrevida. Cuando ustedes vean lo que vendría a ser la gravedad de los síntomas y la actividad física según la clase funcional de estos pacientes, acá van a utilizar la clasificación NIHA y para ello van a ver actividad de fatiga, disnea, fatiga o alguna molestia asociada según la clase funcional que tengan. Esto apréndanselo porque esto les preguntan y sobre todo que esta es la clase funcional que puede ser reversible con tratamiento médico. En cambio, a diferencia de la clasificación de falla estructural donde no es reversible, hemos dicho, la progresión de cada uno de los estadios. Una utilidad importante es el péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral que se va a secretar generalmente en todo lo que vendrían a ser parte del músculo cardíaco que está prácticamente insuficiente. Lo que vemos nosotros en este péptido natriurético cerebral, a diferencia de la creación del péptido natriurético atrial, que se segrega en las venas pulmonares, en las zonas de bajo flujo, en la cavidad derecha, en cambio el péptido natriurético cerebral vemos que lo segrega al músculo ventricular insuficiente. Y vamos a ver nosotros que cuando los valores son más de 400 nos hablan de una insuficiencia cardíaca probable y cuando sean menores de 100 es muy improbable. Puede servir para diagnóstico y para pronóstico. Para diagnóstico con los valores que les menciono y para pronóstico se sabe de que estos pacientes tienen una relación casi lineal de los valores de péptido natriurético cerebral con la mortalidad global intrahospitalaria, por lo cual es muy importante a la hora de hospitalizar a estos pacientes insuficientes y dosarles estos marcadores serológicos. La técnica Gold estándar, que permite diferenciar una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, es la resonancia magnética. Te hace la medición casi exacta de la fracción de eyección. Nosotros no la utilizamos de rutina en la práctica diaria. Usamos el ecocardiograma que nos permite medir en 4 cámaras haciendo mediciones de los volúmenes, un aproximado de cuánto podría ser la fracción de eyección. La ecotransesofágica la usamos más que todo en valvulopatías, pero la ecotranstorácica nos permite acercarnos mucho a lo que es la fracción de eyección. No usamos resonancia magnética, más es el gol estándar de manejo para la fracción de eyección. Por la disponibilidad vamos a usar siempre ecocardiografía transtorácica. El péptido natriurético cerebral nos puede dar datos pronósticos. Así es, en la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con hipertensión pulmonar y en algunos síndromes coronarios. No olviden ustedes que el paciente con insuficiencia cardíaca cuando se diagnostica tiene que tratar la causa de fondo que lo llevó a la insuficiencia cardíaca. Y luego tienen que haber fármacos que ayuden a ese corazón cansado. Dos fármacos han prevenido el deterioro global disminuyendo la tasa de mortalidad y aumentando la tasa de sobrevida, que son los IECAs y los beta bloqueantes. Acuérdense de la nemotecnia insuficiente Bobby, para que acuérdense de la I de los IECAs y los B de beta bloqueantes. Es importante saber que al inicio hay una disfunción sintomática que va a mejorar si le das diurético, si le das espironolactona, si la fracción de eyección es menor de 40, si le das IECAs, beta bloqueantes, va a mantenerlo. Pero luego hay una insuficiencia cardíaca franca, en algunos estadios llegando a una insuficiencia cardíaca grave con hospitalizaciones frecuentes, donde se tiene que usar otra línea de fármacos que vamos a comentar. Y luego al final, en algunos casos, si cumple los criterios, al trasplante cardíaco. Es importante saber que dentro de los fármacos que nosotros usamos de primera línea, los IECAs y los beta bloqueantes son el pilar del manejo de la insuficiencia cardíaca. Es importante recordar que la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica, a veces cuando uno hace el manejo entre uno y otro, es muy parecido en la forma de tratar. En la diastólica solo quiero que recuerdes que lo que buscamos es tener un ritmo sinusal de todas maneras, debido a que si no se va a descompensar con facilidad, sobre todo porque tienden muchos de estos pacientes a tener una fibrilación auricular de fondo.
A la hora de manejar ambas, el diurético con pinzas, sobre todo en la diastólica, donde el problema más que todo es de llenado, y un diurético puede ser contraproducente. Es importante recordar que el beta bloqueante y los IECA son los fármacos de elección en la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, y la espironolactona se usa solo si la fracción de eyección es menor de 40. En cambio, en la diastólica, el beta bloqueante a la cabeza va a ayudar muchísimo. El calcio antagonista ayuda muchísimo para ahora relajar los vasos periféricos, y los diuréticos, como les dije, con muchísimo cuidado teniendo en cuenta esta clínica. A la hora de dar el tratamiento, recordar las medidas generales de todo paciente con insuficiencia cardíaca, tratar la causa que lo llevó a ese criterio, número uno. Número dos, tenemos que tratar de eliminar líquidos, y para eso vamos a usar diuréticos apenas ingresen a la cabeza, los diuréticos de ASA. Cuando mucho diurético de ASA estás usando, por ejemplo, furosemida, dosis máxima 160 miligramos al día, tú te estás sobrepasando de la dosis, tendrías que agregarle un aerador de potasio, porque estos pacientes tienden a hacer hipocalemia, y la hipocalemia es un factor desencadenante de una intoxicación digitálica a valores normales en sangre, y muchos de estos tienen digitales porque tienen fibrilación auricular de fondo. Aparte de ello, para prevenir el daño miocárdico, tendemos a utilizar IECAs y beta bloqueantes. Todos estos pacientes están con IECAs o VARA2 más un beta bloqueante. Independientemente de qué beta bloqueante, tendemos a usar muchos menores de 70 años atenolol y mayores de 70 bisoprolol. Podemos usar carvedilol, podemos usar metoprolol, no hay ningún problema, pero más tendemos a usar bisoprolol. Vemos que en algunos pacientes hay que usar algún diurético, en este caso antialdosterónico, como lo puse en los diuréticos. En algunos otros casos, estos pacientes, como tienen patología de fondo coronaria, tienden a usar, por cuestiones coronarias, aspirina, o sea, antiagregación. Por cuestiones coronarias usan algún dilatador venoso, por ejemplo, nitratos para evitar anginas, bacán, pero son fármacos que se están tomando por otra causa. Dentro de la insuficiencia cardíaca básica están tratar la causa de fondo, diuréticos, prevenir el daño con IECAs y betabloqueantes, y los que aumentan la contractilidad. Dentro de los que aumentan la contractilidad tenemos la dopamina, la butamina. Generalmente estos no mejoran la sobrevida, tienden a aumentar más bien la mortalidad intrahospitalaria, y solo deben ser usados en caso de shock cardiogénico por la insuficiencia cardíaca. La digoxina solamente la utilizamos en una indicación, que es la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, después no la usamos. Y en algunos tratamientos que en caso de shock cardiogénico con muy buena respuesta está la milrinona como un buen y excelente fármaco. El evosimendan es un fármaco que, si bien no aumenta los valores de calcio intracelular, tiende a aumentar la sensibilidad de los receptores a calcio. Eso quiere decir que con los mismos valores de calcio intracitosólico se tiende a tener una contracción mayor y sostenida, y el evosimendan lo tendemos a usar en pacientes con shock cardiogénico en una sola dosis que te va a mantener por 2 semanas la permanencia de una buena contracción. Incluso pacientes que vamos a operar nosotros, le damos levosimendan, tiende a sacarlo del cuadro, tiende a mantener un buen estado generalmente porque le recupera la fracción de eyección básicamente en ese corto tiempo hasta que nosotros hagamos la intervención quirúrgica. Un excelente fármaco, puede ser preguntado, levosimendan, ya que es un sensibilizador de calcio y con una excelente respuesta. Otros tratamientos no farmacológicos, nosotros tenemos la terapia de resincronización cardíaca, un tratamiento excelente, la terapia de resincronización cardíaca, que lo vamos a ver sobre todo en pacientes con fracción de eyección menor de 35 y que cumplan otros criterios. También tenemos los dispositivos autoimplantables, el famoso DAI, que evita la muerte súbita, también con fracción de eyección baja, pacientes que tengan posibilidad de crear arritmias que puedan causar muerte. Se sabe que las arritmias terminan siendo una causa frecuente de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. La resincronización miocárdica y lo que vendrían a ser los dispositivos autoimplantables son una excelente, excelente terapia en pacientes con una fracción de eyección muy baja, generalmente menores de 35%. Los balones de contrapulsación intraórtica tienden a mejorar un 20% el gasto cardíaco, tienden a mejorar el 0.5 el índice cardíaco, son una buena alternativa en pacientes con shock cardiogénico que van a ser intervenidos por otra causa hasta tratar la causa de fondo, ¿okay? Es una buena medida de perfusión coronaria en diástole, ¿no? Balón de contrapulsión intraórtica. Las asistencias ventriculares, que pueden ser univentriculares o biventriculares, como terapia final de insuficiencia cardíaca,
son una terapia muy buena en pacientes que están esperando el trasplante cardíaco. Y al final el trasplante cardíaco, como ustedes saben, en el Perú trasplantamos en promedio de 12 a 15 pacientes por año, muy bajo, muy por debajo de la tasa mundial que existe. Y sobre todo que a la hora de hacer el trasplante lo que tendemos a reemplazar nosotros es, hay dos técnicas de trasplante, usamos más de todo la técnica bicaval, donde prácticamente sacamos todo lo que es el ventrículo y con el implante cortado la parte del fondo de las aurículas y el reimplante posterior. Un corazón no puede estar, después de un paciente muerto cerebralmente, 4 horas fuera de... tenemos solo 4 horas para poder hacer un buen implante cardíaco, por lo tanto la terapia de ablación es muy rápida y sobre todo a la hora de hacer la colocación del injerto. ¿Qué fármacos hay que recordar durante los pacientes de insuficiencia cardíaca? Es clásico cuando uno va a pasar una visita y en un RP, ¿no? Un RP de un paciente con insuficiencia cardíaca. Aspirina puede tomar porque de repente es coronario, además coronario es la causa más frecuente, la insuficiencia coronaria es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, bacán, tranquilo, pero no necesariamente es un fármaco, como hemos dicho, de insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes sí lo son y aumentan la sobrevida. Altamente preguntado este tema de beta bloqueante y aumento de sobrevida. Te lo preguntan sea por beta bloqueante como palabra o te lo preguntan como carbetilol, metoprolol, isoprolol, te ponen todos. ¿Cuál aumenta la sobrevida? Por lo tanto, beta bloqueante, con la parte del video de farmacología, estúdialo bien, ya que es altamente preguntado y muy rentable. En lo que son yecas, también mejoran la sobrevida, se acuerda, insuficiente BOVI, los dos son los fármacos. La digoxina, hemos dicho que pueden tomar, la espironolactona aumenta la sobrevida, por eso que dijimos que el trapecio general es el BIE, beta bloqueante, yeca, espironolactona. La furosemida es más que todo sintomático y el bloqueante de la hidroximetilglucuronidico enzima reductasa, o sea, una estatina, te ayuda en cuadro dentro de un cuadro coronario. No necesariamente, decimos, de la insuficiencia cardíaca, pero sí dentro del cuadro coronario, muy importante. Por lo tanto, los beta bloqueantes quisiera que le prestes un poquito más de atención. Recuerda que los beta bloqueantes cuando inicias en un paciente no lo puedes iniciar con dosis total, dosis plena, sino un cuarto de dosis y va subiéndolo progresivamente. Dependiendo, la mayoría de ellos se quejan de lo que vendría a ser el efecto más frecuente de los beta bloqueantes, el efecto adverso, que en este caso vendría a ser la fatiga o la astenia. Por lo tanto, tienes que ir ascendiéndole poco a poco la dosis de beta bloqueante, ¿no? Nunca usar un beta bloqueante en un paciente descompensado. Eso es muy importante, ya que el paciente que usa beta bloqueante debe estar compensado, con buena hidratación, porque tiende a beta bloquear el corazón y lo poco que tenía de carga tiende a descompensarlo completamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los betabloqueantes que siempre preguntan? Bloqueo AB, paciente con asma, broncoespasmo o EPOC grave, siempre lo preguntan. Paciente con insuficiencia arterial periférica, también. Paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, o que sea por un edema pulmonar o un shock. Ojo con la diabetes, porque también tienden a tener un efecto hiperglicemiante y aparte que tienden a bloquear los efectos neuroautonómicos cuando hay hipoglicemia. Tener cuidado con ello. Entonces, dentro de los fármacos que van a ver, estos son los más frecuentes en el manejo con beta bloqueo. Las terapias no farmacológicas, nuevamente, resincronización miocárdica, ojo ahí, recordar la resincronización miocárdica tiene más que todo indicaciones en pacientes con bloqueo de rama izquierda con QRS ancho y con una clase funcional 3 o 4 y con una fracción menor de 35%. Ojo ahí. Los pacientes con desfibrilación o el DAI, el desfibrilador autoimplantable, generalmente acá te mencionan que la arritmia ventricular es una causa importante de muerte y el DAI permite una prevención primaria en pacientes con fracción de eyección menor de 30%. Ayuda ambas terapias no farmacológicas a disminuir la muerte por arritmia. El balón de contrapulsación, que tú ya lo sabes, y finalmente la terapia de trasplante, ¿no? En un paciente con edema agudo de pulmón, que es altamente frecuente que te llegue a tu emergencia, con un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que nosotros vemos más frecuente? Primero, el edema agudo de pulmón puede ser cardiogénico o no lo puede ser, ¿eh? Ojo, pregunta de examen, no todo edema agudo de pulmón es cardiogénico. Una intoxicación por plomo también te puede dar eso, o sea, no necesariamente. Cuando se da en las causas crónicas de insuficiencia cardíaca, debe identificarse y eliminarse la causa, sea arritmia o infección. Generalmente los pacientes con edema agudo de pulmón, tras una insuficiencia cardíaca, quien descompensó a este paciente, o es una arritmia o una infección a la cabeza, A o I, punto. ¿Qué le damos? Primero le damos diuréticos de ASA para aliviar el edema agudo de pulmón, le damos oxígeno al 100%, lo hacemos que se siente para que disminuya el retorno venoso, hacemos de que darle morfina reduce la ansiedad y aparte los estímulos adrenérgicos vasoconstrictores, una terapia mínima cantidad de 3 miligramos, no más. Inotrópicos que podemos usar, usamos dobutamina o dopamina en caso de que requiera el paciente por un cuadro de hipotensión asociada,
Y si la presión arterial generalmente es mayor, la sistólica mayor de 100, damos nitroprusseto sódico, tratamos de mantener presiones medias y menores de sistólica entre 80 y 100, no tratar de llevarlo a la hipotensión y tampoco que esté más arriba de lo que debe, porque tiende la congestión pulmonar a aumentar cuando el paciente tiende a la hipertensión dentro de ese cuadro. O sea, tratamos de manejar presiones sistólicas al límite, ni pasarnos, ¿ok? Entonces es importante en el manejo del edema de pulmón. Muy bien, muchachos, este es el manejo de insuficiencia cardíaca, los datos claves, esperando que les haya gustado y ya nos veremos en las siguientes clases.